Y con estos ojazos que Dios me ha dado, vamos a hacer el segundo plato de hoy. What a wonderful world. Vamos a hacer unos huevos rellenos escandalosamente buenos. Yo creo, soy de la opinión, pero vamos, estoy convencido de que cuando te invitan a un compromiso, pues a una fiesta, no sé qué, a unos amigotes, decir, cada uno que lleve algo, llevad huevos rellenos. Bueno, si estáis viendo todos este programa, organizaos un poco antes, pero levantad la mano los primeros y decid, yo llevo huevos rellenos, porque son muy fáciles de hacer, porque están espectaculares, porque te van a invitar a todas las fiestas, es que son tremendos. Vamos con los ingredientes, porque hemos hecho unos cuantos en la pera, pues hoy unos más. Tenemos aquí una docena de huevos de gallina feliz, muy importante. Ojo al rellenito, claro, es que tenemos unos cuantos langostinos, una docénica, media docénica de langostinos peladitos, cebolla morada, salsa perrins, ketchup, bonito en escabeche, pepinillos, aceitunas verdes rellenas de anchoa y queso crema. Madre mía, y por si faltaba algo, pondremos unas hierbecitas por el que dirán y pondremos también un queso curadito, en este caso, grana padano. Así que sin más, empezamos. Es una de mis recetas favoritas, por cierto. Lo comento muchas veces, en cada familia hay un especialista para cada cosa, o debería haberlo, por lo menos como en el equipo A, ¿no? Que está el forzudo, está el mecánico, el guaperas, pues esto es exactamente lo mismo, y en mi familia ya lo he comentado alguna vez. Mi hermana el cocido, mi hermana Cuca, mi hermano las carrilleras, mi madre, bueno, abarca todo, pero su especialidad es el cardo, yo estoy ahí un poco de multiusos, ¿qué le vamos a hacer? Y, bueno, es un placer, y mi hermana Begoña es especialista en ensaladas y huevos rellenos. Los hace que los borda. Así que, oye, saluda a mi hermana Begoña y enhorabuena por sus huevos rellenos. Qué mal ha sonado eso, pero es que es así, porque los borda. Es de esto de empezar a comer como pipas y no terminas. Hay que tener precaución con ellos, eso sí. Porque no hay que olvidar que aunque sean rellenos y estén cocidos, sigan siendo huevos. Así que hay que tener cuidadín y recién hechos, nevera. Y de ahí no pueden salir hasta que te los comas. O sea que si los lleváis a alguna recepción de un embajador, va a poner un poquito de vinagre de los pepinillos. En vez de poner un vinagre de botella, se puede poner este también para cocer los huevos. Bueno, lo que os decía, si vais a la recepción del embajador de Burkina Faso, como dice nuestra querida Aitana Muñoz, un saludo desde aquí, pues lo que tenéis que hacer es ponerlos en un termo con un acumulador de frío. Por cierto, inventazo, ¿vale? En una cajita con un acumulador de frío, con estos recipientes rellenos de agua o de algún gel, que lo metes al congelador, lo sacas y te deja los alimentos fresquitos, ¿vale? Entonces, esa sería la forma de transportarlos. Nunca dejarlos encima de la mesa, lo primero por seguridad alimentaria y lo segundo porque a poco que haya más gente pululando por ahí, ya no te digo si hay perros o hay gatos, ya puedes haber hecho una docena que no van a llegar. Vamos, se van a quedar en la mitad como poco. No sé qué pasa, que cuando saco los huevos rellenos, que mal ha sonado eso también, me salen amigos de todas partes. Ponemos por aquí con delicadeza, ahí está, en agua, que está casi casi a punto de hervir. Vamos a dejar que rompa el hervor y vamos a contar, esta vez no los voy a dejar extrajugosos, como siempre. Claro, quiero que la yema esté ligeramente compacta y que sobre todo la clara esté muy bien cuajada porque tenemos que abrirlos por la mitad, vaciarlos, etcétera. Entonces los vamos a poner 9 minutos desde que empieza a hervir el agua, desde que retome el hervor, 9 minuticos. Refrescamos en agua con hielo, eso no cambia, y luego pelaremos a ver qué tal se nos da, porque eso sí que es una ciencia oculta, lo de pelar los huevos. Tenemos trucos, pero no son infalibles, por desgracia. Y mientras tanto, ¿vamos con el rellenito o qué? Yo creo que sí, vamos a ir con el relleno. Venga. Hay que trabajar con el cuchillo y tenemos un relleno escandalosamente bueno al que se tiene que sumar, ojo, las yemas de los huevos. O sea, es todo esto que veis, bien picadito, más las yemas de los huevos. Es decir, ¿qué puede salir mal? Absolutamente nada. Lo único que hay que tener es paciencia y buena letra. Y fijaos el programa de hoy, ¿eh? Lo que decíamos de contrastes, los huevos rellenos, receta, pues no sé, la historia de los huevos rellenos, pero vamos, yo creo que desde el momento en el que alguien cocinó un huevo, pues seguro que no tardó mucho en decir, lo voy a rellenar de una boloñesa de mamut, se me ocurre, por ejemplo, así a bote pronto, así fue la invención de los huevos rellenos, no lo sé, o de algo que había pescado, pero el caso es que el huevo, cuando la yema cae, pues es que tiene la forma perfecta, es un contenedor perfecto para meter ahí el relleno que más te mole. Ya os digo, receta infalible. ¿A quién no le gustan los huevos rellenos? A quien no le gusta el huevo duro, pero es que hay poquita gente a la que no le gusta el huevo duro. Bueno, picamos por aquí la cebolla morada. Esto sí que lo hacemos a cuchillico y es en lo único en lo que vais a tener que trabajar a cuchillo. Y lo demás, tenemos la suerte de que son cosas de esas que siempre nombro,
de las que se pican muy bien con la picadora de la pradera. Eso es maravilloso, así que cogemos pepinillos de los fuertes, ¿eh? Agridulces, madre mía, qué pepinillo, si parece de titanio. Cortamos por la mitad, ayudamos un poquito, eso sí, a la picadora. Ahí está, más o menos con esto suficiente. Ponemos también las aceitunicas. El líquido fuera, aceituna rellena de anchoa. Son muy afranquiciables los huevos rellenos. Es que puedes rellenarlos de lo que te dé la gana, de lo que te dé la real gana. Muy bien, los langostinos también. Ayudamos un poquito a la picadora y para adentro. Es que con este relleno que puede salir mal, ¿no? Muy bien. Picamos por acá. Perfecto. Y lo demás, mira, el atún lo desmigaremos a manica. No lo vamos a meter aquí que se montará una pasta que no nos interesa. Y esto ya. Cogemos la batidora y como Tom Cruise en cóctel, pero versión huevos rellenos. Ya le hubiese gustado, en vez de hacer margaritas, hacer esto a Tom Cruise. Ahí tenemos unos cuantos pelados, pero para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, vamos a hacerlo con uno más. Trucos para no volverte loco pelando huevos, aunque no son garantía al 100%. La historia es, si tiene una parte más ancha que la otra, vamos a empezar pelando por ahí. Y luego, en vez de hacerlo girar, lo que vamos a hacer son estos golpecitos, ñiqui, 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 un poco irritantes, por qué no decirlo, sobre todo para el que está arriba con el sonido. Y vamos a romper toda la superficie del huevo. Vale, y ahora lo que os decía. Empezamos a pelar por la parte más ancha. ¿Por qué? Parece esto muy científico, diréis, joder, Iranza, para pelar unos huevos. Porque ahí lleva la cámara de aire, el huevo, entonces es más fácil empezar a pelar por ahí, porque tienes un huequecillo por el que pelar. Agarras la membrana blanca y ta, ta, cha, chan, tenemos un huevo bien cocido, jugosico, yema firme, tierno por dentro y oye, que ha salido perfecto. No siempre es así, os lo voy a reconocer, no soy infalible pelando huevos. Otra cosa que funciona también, si veis que no se pela ni a la de tres, es ponerle un buen chorretón de vinagre al agua de remojo, a esta agua que tenemos aquí con los huevos. Y de esa forma el vinagre ablanda un poquito la cáscara. Limpiamos aquí mismo, escurrimos y ya tenemos la historia. Y ahora, vamos a empezar con todo el relleno de los huevos. Dicho porque es así, no porque esté harto. Ponemos por aquí el bonito en escabeche. Ponemos también salsa Worcestershire o salsa perrins, como le queráis llamar. Ponemos ketchup, que parece un crimen, pero no lo es. Que viva el ketchup. Claro, un poquito de ketchup, ¿por qué no? Que no podemos hacer, desde mi punto de vista no aporta mucho, es ponerle ketchup a unas cocochas de bacalao, pero aquí os aseguro que pega las mil maravillas. Ponemos también queso crema en vez de mayonesa, cosa que aligera muchísimo la receta, y ponemos ese picadillo maravilloso y que dan ganas de hacerse unos biscotes con ellos, también otra cosa viajuna, los biscotes, de aceituna, langostino, ahí está, todo para aquí. Muy bien, ponemos por acá y los pepinillos, que se me olvidaba. Ahí estaba dándole a la cabeza, me ha empezado a salir humo. No sé si ya ha visto, claro, estabais encima de esto y no lo habéis visto, pero me ha empezado a salir humo hasta que he caído en que eran pepinillos en vinagre. Muy bien, la boca me empieza a salivar porque estos son vinagretes a tutiplén. Ojo que no acaba ahí la cosa. Chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y ahora le falta, pues yo creo que una de las cosas más importantes, que es... Aquí está, cogemos los huevecicos... Abrimos por la mitad, vamos a empezar con este, abrimos por la mitad, cortamos intentando no romper y mirad, es que esta es la clave de un buen huevo relleno, que la yema, ¿veis cómo está? Ligeramente cremosa, no está arenosa, o sea, es fundamental para que esté rico esto. Muy bien, pues cogemos, vaciamos, voy a hacerlo con una cucharilla, vamos a hacerlo bien, mirad, ya que has tenido cuidadico hasta ahora, cogemos por aquí la media yema y aquí la otra media y vamos agregando a nuestro rellenico. Y esto lo vamos a hacer con absolutamente todos los huevos que tenemos que rellenar. Venga, que me queda un rato de trabajito, pero no es nada. Igual algún huevo cae, ya te lo digo. Bueno, pues ya está hecha nuestra mezcla. Si veis por casualidad que queda demasiado denso, lo que podéis hacer es añadir un poco más de queso crema o incluso un poco de yogur, que aligera mucho y le da un toquecito muy bueno, claro que sí. Ponemos en una manga pastelera una buena porción
de nuestro relleno, que está espectacular. Ha habido que probarlo, porque cuando tienes tantos ingredientes, pues oye, se te ha podido olvidar algo, puede faltar pimienta, puede faltar un toquecito picante, pueden faltar muchas cosas. Así que no cuesta nada. Levantamos por aquí. Creo que cabe un poquito más. Venga, me la juego. Vamos allá, hemos venido a jugar. Un poquito más. Y esto rápidamente tiene que ir al frigo. Ahora mismo lo meteré. Tenemos nuestra manga. Es como mejor se rellenan, ¿eh? Perdón, podéis hacerlo también con un sacabolas. Claca, 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 claca. Pero con esto vais a dosificar mucho mejor porque vais a poner en cada huevo la cantidad imprescindible. Como siempre, cortamos... Ahí está el rellenico, la manga, enroscamos esto bien para que no se nos salga por la parte de arriba y empezamos a rellenar. Vamos a ir dosificando y para mí esto tiene que ser con carambullo, pero abundante. De hecho, si tapas la parte de arriba del huevo, por mi parte mejor, porque si no como que te empieza a entrar ansia y aún tienes que comerte más huevos de los que debes. Es un auténtico vicio, hay que comerlos con moderación. Yo creo que un par de huevos por persona sería la ración adecuada, pero es muy difícil controlarte con esto. O sea, es que cuando empiezas, ojo, que no hay stop cuando haces pop. Así que intentemos moderarnos, amigos. Yo creo que lo mejor es poner la cantidad justa encima de la mesa y te comes los tuyos y así no hay marcha atrás. Venga, vamos a rellenarlos todos, que no cuesta nada. Fijaos con la manguica, qué rápido vamos, y de vez en cuando hay algún tropezón, no pasa nada, apretamos y seguimos. Ahí está, con carambullo. Y el emplatado, aunque sean unos humildes huevos rellenos, también se puede tunear. Y también se puede hacer algo mágico, claro que sí. Y algo chulo con unos huevos rellenos, ya lo creo. Venga, esto por aquí. Vamos a poner carambullo. Lo tenemos bastante... Este me pide un poco más. Ahora sí. Lo tenemos bastante bien. Vamos a hacer un emplatado chulo. Esto me lo dejo por aquí para meterlo al frigo en cuanto termine. Y el emplatado. No he puesto mostaza al relleno y mira que me lo pedía el cuerpo. No pasa nada. En la base, puntito y exclamación. Tacata. Así además los huevos se agarran y no salen volando. Cosa que es importante. Después, caminito de huevos. Este sí que es un buen caminito. El caminito de los huevos. Así podríamos llamar a este plato. Coronamos. Uno más, monta y cabe. Lo veo, lo veo. Ahí lo tenemos. Y ya para rematar, y esto es lo que os decía, no cuesta nada coger unos perejilitos, unas hierbas. Igual no tienen por qué ser tan cookies como estas, pero ya sabéis. Un perejilico encima, un brotecito tierno de perejil, y también le dice y mucho. Y ojo que nos falta un detalle importante que no le hemos puesto. Tenemos esperando ahí el parmesano para hacer una nubecita de felicidad. ¡Buf! Maravillosa. Cogemos grana padano, parmesano, cualquier quesito curado, tiramos por aquí encima, tapamos ligeramente la hierbecita y no veáis, aparte de lo chulo que queda, de verdad que le da un saborcito tremendo. Y ahí está. ¿Qué ganas tenía de acabar? Lo primero, para ver esta maravilla que yo quería compartir con vosotros, y lo segundo, para probar nuestros huevos rellenos de la pera.